A ver la clase de la consolidación del Estado Nacional. Vamos a tomar un periodo más o menos desde el año 1860 al 1880. En este itinerario nos proponemos trabajar sobre un tema complejo y que tiene una centralidad en el diseño curricular de primaria, que también se continúa en el de secundaria, pero que tiene una gran complejidad, porque los temas como Estado, nación, patria, son nociones con las que los chicos trabajan a lo largo de toda su escolaridad, pero nos parece importante centrarnos a reflexionar sobre el sentido de cada uno de esos conceptos. El acercarse a las sociedades, tanto en el pasado como en el presente, es una operación compleja, porque las sociedades en sí mismas son complejas. Acercarse a comprender una sociedad significa poder identificar los distintos actores que intervienen en una situación, sus intereses, sus perspectivas, en relación a distintos aspectos, a las cuestiones económicas, a las cuestiones sociales, y esas sociedades son sociedades conflictivas. En términos generales, en la escuela primaria, los chicos van avanzando desde una comprensión más sencilla, yo diría binaria, en relación a esa dinámica social, hacia concepciones que son más complejas. Para esto, los chicos no avanzan solos, es la escuela la que les propone diferentes situaciones para que ese tipo de pensamiento empiece a moverse y se avance hacia un pensamiento más complejo. En el caso del recorte que estamos proponiendo, se inserta en el proceso de construcción, de consolidación del Estado Nacional y un periodo en el cual la Argentina se incorpora al mercado mundial como país productor de materias primas. Primero lana, después carnes y después cereales. Ustedes fíjense que nosotros, nuestro territorio actualmente es este. Es el que vemos en todas las clases de ciencias sociales, ciencias naturales, donde está presente nuestro mapa, es este. ¿Pero qué habrá pasado en esa época? ¿Habrá sido igual? ¿Habrá sido diferente? El Estado recientemente organizado debía garantizar el orden para poder sentar así las bases del progreso. Asegurar el orden, entre otras cosas, implicaba asegurar la plena dominación sobre el territorio cuya soberanía reclamaba este Estado. En el periodo que nosotros estamos trabajando, hay dos territorios sobre los cuales el Estado todavía no ha logrado asentar fuertemente su dominación, que son en la zona noroeste, cerca de la frontera con Paraguay, y la frontera sur sobre los territorios conocidos como la Patagonia. Fíjense que yo acá pegué un mapa que es muy similar al que está abajo, porque lo que vamos a ver es cómo estaba el territorio en aquella época. Ustedes imagínense, y fíjense acá, ¿estaba todo poblado? No. ¿Es diferente al que vemos ahora? Sí, es muy diferente. A ver, ¿qué provincia logramos reconocer acá? Córdoba, San Luis. ¿Qué pasará con la población? Acá, esta parte, ¿habrá sido poblada? Fíjense la diferencia entre uno y otro. Y vamos a observar esto y esto es lo que vamos a tener en cuenta. El inicio de este itinerario les propone a los chicos preguntarse ¿qué es este desierto y qué características y quiénes viven más allá de la frontera?
las representaciones de las que los chicos partían y que se vinculan con recorridos escolares anteriores o con información recuperada desde los medios o desde otros espacios. La primera pregunta era cómo nos imaginábamos a nosotros, los aborígenes, los indios. Primero y principal, tomamos más la idea de los hombres que de las mujeres en cómo se vestían y pusimos acá un dibujo de que nosotros nos imaginábamos con vinchas, con plumas, los hombres con pelo suelto, con pelo largo, también con collares de, ¿cómo se llama?, de caracoles, también con ropa hecha de cuero. Nosotros pensamos, lo imaginamos con un vestuario con poca ropa, siempre descalzos y con el pelo muy largo. Se pintan la cara y usan poncho y se ponen vinchas. Nos imaginamos con altos, con plumas, con las caras pintadas, que eran lindos, confiables, humildes. Y en el caso de la vestimenta, tenían ponchos de lana, sombreros de cuero, collares y pulseras de animales. Nosotros nos imaginamos que tenían pelo largo, con vincha, músculo y algo que se tapaban para abajo, con amuletos. Amuletos. Que ellos creen sus creencias. Que, este es un cacique, para mí es un cacique. Es un cacique. Ah, bien. Y acá dice Nacho que estaban descalzos. Sí, no. Después póngale acá que era un cacique, porque para ver ¿qué es un cacique? Después lo vamos a ver entonces. Es como el jefe, el jefe. Ah, es el jefe. ¿Cómo habría sido el territorio más allá de la frontera? Y nosotros pusimos que mucho pasto, en chozas hechas de paja, muchos animales. En un jardín para cosechar había árboles, plantas, pozos, chozas y se dedicaban a la agricultura. Mucho pasto y algunas casas de palo, hechas de palo y de barro. Nosotros nos imaginamos un lugar que sea rural, así como si fuera campo, con todas cosechas y árboles, bueno, todas esas cosas rurales. Y también nos imaginamos a los aborígenes haciendo actividades agrícolas, como cosechas, sí, cosas para fabricar ropa con cuero. También recolección de las cosas que cosechaban. Y se dedicarían a cuidar sus tierras, a cultivar y también a conseguir distintos recursos como agua, comida, ropa, etc. Se habría dedicado a cazar, cultivar y a quitar las pieles de los animales para cubrir sus casas, sus ropas, hacer la ropa. Todo esto que ustedes me dijeron hoy, escuchen, todo esto lo vamos a dejar pendiente para ver clase más adelante qué es lo que pasa con todo esto, si realmente era así como ustedes lo pensaban. Clase 2 avanzamos sobre la noción de territorio y de frontera, y la frontera no como un lugar fijo, sino como un espacio poroso que a lo largo de la historia dio lugar a innumerables intercambios entre dos sociedades que no eran tan opuestas. Intercambios que no siempre han estado exentos de violencia, pero que también ha implicado flujos de mercadería, de prácticas, de costumbres, de lenguas diferentes. Bueno, recuerdo la clase que vimos ayer, hablamos sobre el Estado Nacional, cómo se iba conformando. Pudimos ver que el mapa que yo les traje no es similar al que tenemos en este tiempo, que es muy diferente, que reconocimos que faltaban algunas provincias. ¿Y más o menos en qué año estábamos situados? Bien, hoy vamos a hablar sobre, miren,
¿Qué dice ahí? En determinado momento, el discurso de las autoridades consolida una idea de frontera como un espacio sólido, infranqueable, detrás del cual se sitúa el enemigo. ¿Saben lo que es una frontera? Quiero pasar por allá. Fíjense en esto, ¿qué es? Una cinta que dice... Peligro. Bien, esta cinta yo voy a hacer de cuenta que es una frontera. El aula quedó dividida, ¿o no? Sí. Pero fíjense, hay un muro, hay una pared, ¿hay algo? No. ¿Puedo ver al compañero que está al frente? Sí. Y ahora, si yo quiero pasar, ¿cómo hago? ¿Me quedé de este lado? ¿Es una línea imaginaria? A ver, y yo digo, ¿no? Nacho, ¿vos me podés dar tu carpeta? Mira. Bueno, pero miren. Yo con Nacho puedo intercambiar algo. Yo me llevo la carpeta de Nacho ahora. Me voy por este lugar. ¿Por qué estás traficando, por ejemplo? ¿Estoy traficando? A ver, pero Nacho, yo te pedí la carpeta. ¿Vos me la diste o yo te la quité, te la robé? Él me la prestó, me la dio. Yo me la llevo, Nacho, mañana te la traigo. No, dentro de un ratito te la traigo. ¿No es un intercambio? Sí, pero sería muy legal. No, se le está pidiendo permiso, se le está pidiendo permiso. Sería ilegal porque necesita el permiso del gobierno o del presidente del país para... No. Pero yo estoy cometiendo una ilegalidad, ahora estoy siendo ilegal ahora, porque yo se lo pedí a Nacho y Nacho me lo dio. ¿Vos se lo pediste? Toma, Nacho, te lo doy. ¿Por qué frontera? Ah, buscate frontera, a ver qué dice lo que es frontera. Confín, límite de un estado, fachada. Obviamente los chicos suelen tener una percepción de la frontera muy cercana a la línea de puntos, a la que se le otorga un aspecto concreto y visible, pese a que los chicos pueden enunciar que es imaginario, pero pensarlo como imaginario cuesta trabajo. El tema de la frontera y cómo se la piensa tiene toda la relevancia, no solo para acercarse al tipo de comprensión que pueden hacer los chicos, sino también para arrimar un concepto que no es el usual para pensar el tema de cómo la oligarquía y los sectores dominantes avanzan en este periodo sobre estos territorios, porque son territorios que aparecen como económicamente no rentables. ¿Para quiénes? Bueno, para los intereses del sector dominante en ese momento histórico. Recién hablamos de lo que era la frontera. Me dijeron que era límite de provincia, de países. Hablaron de ilegalidad. Ilegal. Límite. Cambio. Intercambio. ¿Qué más me dijeron que necesitaba? Permiso. Línea imaginaria. Una autorización. Un permiso. Permiso, autorización. Bien, en la frontera, donde nosotros por ahí nos movemos y estos límites de frontera, yo acá lo representé con esta cinta. Entonces, si yo acá quiero trazar una frontera, supongo que la frontera sería esta. La que yo acabo de marcar. Entonces, ahí, ¿cómo creen ustedes que debe haber sido ese terreno? Era todo un término. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Solamente intercambio se podía hacer? No, venían tal inmigrante, pero eran los... Se podían transportar cosas y se podían pasar. Ustedes me hablaron de permiso. ¿Se traficaba? No. A mí se me ocurre, a ver si a ustedes también lo piensan como yo. Yo me imagino, con esta línea que yo tracé de frontera, y yo pude hacer un intercambio con Nacho, él me lo dio. Yo acá puedo ver cómo es el espacio. ¿Qué hay acá? Un aula. ¿Un aula? ¿Qué hay de este lado? ¿Y qué más? ¿Y acá? Iván. Sin un muro. ¿Habrán sido muy diferentes esta parte con esta parte? Sí. ¿Sí? Sí.
Bueno, si usted dice que sí, nos vamos a quedar con el sí por ahora. Pero yo hoy traje para que podamos leer un poco más acerca de esto y descubrir qué es la frontera y qué tiene que ver esto con los pueblos originarios que existían en esta zona específicamente. Yo les voy a entregar este material para que ustedes lo puedan leer y lo podamos analizar. Luego que ustedes lo lean, voy a entregar una hoja a cada uno, donde acá están las consignas para realizar, y vamos a hacer una puesta en común. Bueno, con esta actividad que acabamos de realizar de la hojita que les di recién, donde intervenían los actores sociales, las acciones, las disputas y todo lo que hemos hablado en la clase, voy a hacer dos preguntas. Porque vieron que al principio empezamos diciendo que era lino imaginario, ilegal, intercambio, límites, dijimos un montón de cosas. Pero a través de la lectura pudimos ver que, ¿cómo es? O ¿cómo era, mejor dicho, esta frontera? ¿Cómo creen ustedes con todo lo que hemos leído era esta frontera? Y más, teniendo en cuenta las acciones que pusimos dentro de la frontera. Dijimos mundos. ¿Mundos? No, territorios. Territorios. ¿Todos poblados los territorios? Sí, por diferentes habitantes. Bien, por diferentes habitantes, con costumbres muy diferentes, similares, no, iguales. Similares. Sí. Similares. Hoy aprendimos que en la frontera entre los aborígenes y los criollos había muchas diferencias y muchas cosas en común. Para mí la frontera es como una línea imaginaria que divide un territorio del otro. Intercambiaban cosas, un pueblo originario le pedía a otro pueblo originario que le intercambiara las boleadoras por cueros, por telas así, porque esos pueblos originarios vivían en el sur y por eso necesitaban las telas para protegerse del frío. Sí podíamos intercambiar las cosas, pero no podíamos pasarnos de ese límite que había. No nos podíamos juntar con el otro, porque el otro había como una línea que nos dividía y no nos podíamos juntar. De la clase anterior que retomamos, vamos a sacar dos partes principales. Me hace falta que recuerden cuáles eran los actores principales que había en los textos que leímos. Hoy vamos a trabajar particularmente con ellos. ¿Vieron que vamos a hacer como un reconto de todo lo que vinimos viendo? Primero empezamos con el Estado-Nación, cómo estaban los límites antes, cómo era Argentina antes, diferenciar exactamente los mapas. Lo que vamos a realizar va a ser un juego. En la clase 3 proponemos a los chicos un juego de simulación. Los juegos de simulación son una herramienta para invitar a los chicos a ponerse en el lugar de diversos actores sociales en la idea que aparezcan las representaciones de los estudiantes en un momento en que se están acercando a un contenido es central. Habría una cuestión que se nos escaparía si estuviéramos solamente centrados en la lectura de la información, en la escucha del maestro sin repregunta, se nos perdería cuál es el modo en que esa información, esos datos, esos conceptos que estamos tratando de trabajar, hacen eco con la perspectiva de los chicos. No para quedarnos en la perspectiva de los chicos, pero sí para que invitar a que eso circule, porque en la medida que eso circula, es posible que el docente o escuchar a otros chicos permita poner en conflicto esas ideas
y circular información y representaciones de manera provechosa. En el caso de este itinerario, el concepto central que vamos a trabajar es la idea de la lucha por el territorio y el avance de los blancos y la oligarquía sobre este territorio. Entonces, el juego de simulación va a estar parado en relación con este conflicto. ¿Y cuáles son los actores sociales que los chicos van a representar? Dos aborígenes, caciques, que tienen distintas posiciones en relación con este avance y este tema de la tierra, y dos representantes estatales que también tienen posiciones diferentes en cuanto a cómo producir el avance sobre los territorios aborígenes. Esos personajes son imaginarios, pero no es difícil salir de estos personajes imaginarios para después ligarlos a las situaciones reales. El hecho de que primero se trabaje con nombres que no son nombres reales facilita y ablanda la situación de la simulación, porque los chicos se animan a hablar. Los chicos, en términos generales, no van a quedarse atrapados por la información del personaje. Va a haber un juego allí entre las representaciones, los modos de moverse subjetivamente. ¿Me animo, no me animo, quiero, soy más osado, soy más conservador al tomar mis decisiones? ¿Qué asuntos tomo en cuenta cuando tomo una decisión? Todo eso es una articulación entre aquella información sobre el personaje, esa información histórica, verosímil, que tenemos sobre ese actor social, y la subjetividad de cada uno de los chicos. Eso es exactamente lo que buscamos. Bien, voy a leer las reglas de juego. Disputas por el territorio. De eso se trata el juego. Número 1. Dividir el grado en grupos. Cada grupo lee la tarjeta del personaje que le fue asignado. 2. Sistematizar en un cuadro o gráfico los datos sobre el personaje. 3. Poniéndose en el lugar del personaje, resolver qué postura tomar frente a la situación que se presenta. Elegir una de las opciones posibles. 4. Escribir brevemente en la tarjeta algunos de los aspectos que lo llevaron a tomar esta decisión. Y como último punto, una vez cumplidas estas tareas, cada grupo debe contar a los otros la historia de su personaje y explicar la resolución que es tomada. Voy a leer un pedacito más del reglamento que dice: estos personajes son imaginarios, no existieron en la realidad. Sin embargo, en la historia existieron hechos y personas similares. Luego de conocerlos, podrás pensar y analizar algunos acontecimientos que efectivamente sucedieron por aquellos años. En el caso de los juegos de simulación, sobre la base de esta idea, el hecho de asumir un rol que está determinado, ofrecido por el juego y contextualizado en relación a un dilema, a un problema a resolver, permite hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de un actor social. Ponerse en el lugar de un actor social implica poder mirar desde su perspectiva, jugar a mirar desde su perspectiva. Pero ese juego se da en el contexto de información, que puede ser información que llegue por distintas vías. El país ya ha sido unificado. Se ha votado una constitución aceptada por todas las provincias. 3 presidentes han sido electos en las urnas. Los cambios a nivel mundial han llevado a un fuerte incremento en la demanda de materias primas que Argentina produce: granos, carnes congeladas, cuero, lanas y minerales. Pero el nivel de producción es escaso y no alcanza siquiera para el consumo interno. El gobierno se ha propuesto traer inmigración, abrir escuelas y ampliar el territorio para la producción agrícola y ganadera. Se enfrenta al problema del indio en el intento de obtener nuevas tierras para aumentar la producción. El presidente ha reunido a sus ministros y oficiales para articular un plan y cumplir ese objetivo. En este escenario, un personaje se enfrenta a una difícil decisión. Señor, a nosotros nos tocó las características de Aristóbulo Borravena. Nació en Tucumán en 1843.
Sus padres pertenecen a una familia muy importante sobre las filas unitarias. En total son 4 hermanos, contando a Aristóbulo. Su padre participó junto al general José de San Martín. Es miembro del ejército desde los 14 años. Ha combatido en la batalla de Cepeda, de Pavón y de la Triple Alianza contra Paraguay. En 1872 fue nombrado comandante del ejército de la frontera del sur de Córdoba. Allí conoció a su mujer de la vida, Ignacia de la Paz, que fue ahí donde se casó y tuvo 6 hijos. Actualmente es general del ejército y su sueño es ser presidente. Señor, nosotros hicimos la alternativa 2 porque vimos que en la 1 se hacen como guerras, lo cual podría sacrificar muchas vidas y podría llegar a la exterminación de los pueblos indígenas. La opción 2 era garantizar un plan para que sea lento el proceso de agrandar sus tierras, pero más seguro, más preciso, lo cual lo haría más seguro tanto como para los criollos como para los indígenas. A nosotros tocó Leopoldo Macías. Bien. Nació en 1829 en la provincia de Buenos Aires. Su padre, al igual que su abuelo, fue caudillo unitario. Estudió abogacía, participó en comisiones, ha sido diputado y gobernador de Buenos Aires. Durante su mandato, su idea fue mantener la fundación del pueblo y mantener la paz entre los aborígenes y traer paz al territorio. Nosotros elegimos la 2 igual que los chicos, porque la 1 se trataba de que el ataque iba a costar más muertes, pero más rápido iba a ser. A mi grupo le tocó el cacique Yutuel. En sus tierras fue donde nació, vivió, creció, crió sus hijos y casó. Es un indio bravo a veces, pero es parte de él. Él siempre tiene el valor de siempre defender a sus tierras. Mantiene constantemente en vilo a los fortines y poblados que dejan a su paso. Nosotros elegimos la alternativa 1 simplemente porque apenas comenzar la 2, la decisión número 2, no nos pareció porque al principio dice que iba a aceptar firmar un acuerdo con el ejército. Y había una parte en el texto en el que decía que él no era muy amigo de firmar tratos con el ejército. En cambio, la 1 era que prefería defender sus tierras, atacando de sorpresa, porque él conocía su zona perfectamente, a la perfección. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a mi grupo le tocó el cacique Guamán. Cacique, hijo de cacique, busca proteger a su gente, asume un compromiso que le cuesta romper, trabaja y cultiva. Acordó alejarse con su gente a otras tierras. Muy bien. De las 2 posibles posiciones que podemos tomar, nosotros elegimos la posibilidad 2. La 2 sería firmar un acuerdo y hacer que el ejército pase a sus tierras a cambio de vestuario y alimento. Bien. Ellos se trasladarían hasta las inmediaciones para hacer una colonia pastoril. Una de las ventajas que podrían ser para elegir esa opción serían firmar un acuerdo, trasladarse a las inmediaciones y también otra ventaja sería que las familias podrían vivir tranquilas y sobrevivir alimentándose. Dice, para pensar una nueva situación. En esos años, mientras se debatían estas decisiones, se produjo entre la población aborigen una gran epidemia de viruela. La enfermedad causó estragos en la población, que enfermaba de modo grave y extendido y devino numerosas muertes. No contaban con conocimientos médicos contra esta enfermedad implantada en la región por la población blanca. Esto les había tocado a los oficiales para pensar una nueva situación. En estos años, mientras se debatían estas decisiones, se produjo una fuerte sequía. Los campos con abundancia de pastos estaban agotados.
los arroyos y las lagunas secos. Las haciendas desaparecían por falta de agua, las cosechas perdidas. Los caballos y vacunos buscaban agua ya sin fuerzas. Había animales muertos por todos lados. La región más fecunda del país se había convertido en un desierto polvoriento. En la clase 4, lo que proponemos a los chicos es trabajo con fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Es decir, una vez que han terminado con los juegos de simulación y el análisis de estos personajes ficticios, los traemos al trabajo con fuentes, con discursos, con cartas de personajes de la época, con la observación y la lectura de imágenes, de fotografías, e incluso con el trabajo con censos. Esto les permite a los chicos analizar la situación del periodo que están trabajando y empezar a recorrer estas distintas fuentes a partir de preguntas problematizadoras que los acompañen para empezar a analizar las consecuencias, los cambios, las transformaciones que se producen después de el avance del Estado Nacional sobre la frontera sur. Más o menos, ¿qué pensaban del territorio argentino? Eran muy raras las provincias. Viste que pensábamos que no estaba igual, sino que estaba poblado por los indígenas. Podemos poner que había provincias muy distintas. Las provincias no eran igual que ahora. Había pongamos eso en lo que creíamos, en lo que creemos que... No, en lo que aprendimos. Porque yo no sabía que había el territorio indio del norte y del sur, por ejemplo. Bueno. Podemos poner que había otras provincias y no había otras provincias en la actualidad, por ejemplo, en La Pampa. Yo me di cuenta que Tucumán es igual que ahora. Sí, es igual. Sí, es igual. Eso lo hago igual. Creo que es uno de los... Es uno de los pocos que la no diseño, cambia. Lo había dicho. Sí. El siguiente punto de la tarea es la vida en las fronteras. ¿Nosotros qué pensamos de la vida en las fronteras? ¿Qué podemos poner? Tranquila. Sí, que eran pacíficas. Que gracias. Viste que a mí me había tocado una fotocopia de la señora Julia que era como qué pasaba si los criollos atravesaban la frontera de los indígenas. Ah, sí, sí. Y decía que eran guerra, que los indígenas claro, robaban las familias. La señora Julia, sí, cuando estábamos en el CTC, había escrito como una, como lo que era la frontera. Sí, había varias palabras. Y las definiciones de la frontera. Sí. O sea, que era como un caos. Era un caos. Porque, o sea, porque estaban había guerra. Había, yo me recuerdo que incluso pensamos que había como un tratado de paz. También podemos poner que robaban a las esposas, a las familias, y que las hacían esposas suyas, y que a lo largo del tiempo se olvidaban de sus costumbres. Sí, que al final o se terminaban enamorando o se escapaban y... Pero no todo era guerra, porque también había como festines. Ah, todo, sí. El bozo, que había como una fiesta, sí, que los criollos agradecían toda la comida, pero lo único que no les gustaba era el bofe. Había momentos donde también surgía un momento de guerra y de intercambio, porque se acuerdan que la señora Julia decía que intercambiaban pieles de animales, sí, y por armas y municiones. Que ellos tenían muchos granos, ¿se acuerdan? Que había trigo, sí, y todas esas cosas. Ah. Claro, para la cosecha y su consumo. Por eso no, no podían vivir con nosotros. Por eso los criollos querían extender el territorio, para ganar todo para, eso. Para tener economía. Más cosecha. Para, en sí, la economía. O sea, su principal objetivo era la economía. Porque ellos querían claro, ganar. Podemos poner con una definición también. Bueno, el otro punto es los habitantes originarios. ¿Qué pensamos? Bueno, yo pensaba que eran malos. O sea, que no querían paz. Yo pensaba que eran salvajes. Depende. Eso es decir que eran salvajes. Salvajes. Yo pensé yo que sinceramente, estaban... sinceramente, o sea, la opinión de los pueblos originarios, siempre pensé que eran
más pacífico que los criollos. O sea, claro, ellos estaban viviendo ahí y no querían paz. Claro. Yo pensaba que no eran, o sea, que no querían paz por el tema de cómo reaccionaban ante defender a sus tierras. Claro. Este punto es cuando hicimos la cartulina, ¿se acuerdan? Que sí, que nos imaginamos. La cartulina blanca, que hicimos la exposición. Sí. Que podíamos dibujar, escribir o hacer croquis. Que era como un mapa. Entonces podemos poner como pusimos, bueno, el grupo pusimos que vos pensabas que eran todos musculosos. Que tenían todos musculosos. ¿Se acuerdan que pusimos que tenían como plumas, collares de dientes de animales? Ah, sí, yo dibujé. Sí. Claro, sí. Era como ropa. Casera. Ropa. Y que tenían trenzas. Ropa casera. Porque ropa se hacía con piel de animales. Claro, podemos poner que... Collares de dientes. Podemos poner que tenían cosas artesanales. O cosas creadas por ellos. O sea, yo diría que pongamos que ellos usaban accesorios artesanales que hacían ellos. Sí, claro. Bueno, sí. Sí. Bueno, ahora hay que poner lo que aprendimos en clase. Para mí lo que aprendimos es que solo los pueblos indígenas eran así agresivos para proteger sus tierras porque no querían que les invadieran. Claro, sí. Está bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hecho como un juego? Que había cuatro personajes que eran ficticios. Pero sí. que estaba que eran, Aristóbulo Barraveña, Leopoldo Macías, el cacique Yutual, que era ese. Era el bravo, el muy agresivo, y el cacique Huamán. O sea, eran ficticios, pero eran parecidos a que fueron reales. Claro. Sí, sí, sí. El de el cacique Huamán, algo así era, ¿no? Huamán, sí. Bueno, ese era, él quería la paz, ¿no? Sí, él quería firmar los tratados, pero los que no querían eran los criollos. Claro. ¿Se acuerdan que había una de las dos opciones? Esa de que si íbamos más lento, sí, pero respetando, o sea, no se sacrificaban tanto. La de los generales, la de Aristóbulo Barraveña y Leopoldo Macías. Nosotros nos tocó en un grupo y nosotros elegimos la dos, porque es la dos. La que se hacía más. La opción dos, que se hacía más lento, pero pacíficamente. Sí, que no moría tanta gente. La primera era muchos sacrificios, muchas muertes. Sí, pero después en eso que habíamos dicho, estaba buena la idea, pero después se acuerdan que había ocurrido como una sequía y ahí tenemos que volver a pensarlo. Que la señora dijo lo sí, que teníamos que pensar. Yo igual sigo sosteniendo la manera 2 por el simple hecho de que si llegamos a sacrificar vidas de los pueblos originarios podemos llegar a la exterminación. Y aparte porque la 2, ¿se acuerdan que había hecho como un foso o una zanja? Que pasaba del océano a la cordillera para que no entren los malones. Sí, pero no se pudo. Sí, al final no se pudo. No sirvió para nada. Bueno, ¿y qué aprendimos en clase? Bien. Yo digo que todo se probaba en la economía. En la economía. Porque para eso querían extender las tierras. O sea, agrandar sus ganancias. O sea, sus exportaciones. Porque se acuerdan que había buques frigoríficos que vendían en Europa. Claro, ellos querían, su principal objetivo era conseguir esas tierras, ¿para qué? Para conseguir los cultivos de los granos y para... Y para poder extender y para el comercio. El comercio. Y las exportaciones. Comerciantes. O sea que su principal objetivo era la exportación. Podemos poner que para los pueblos originarios fue una matanza. ¿Se acuerdan lo que había? O sea, sí, para los pies de fuego una cosa y para los pueblos otra. Bueno, ahora nos toca el gobierno argentino por aquellos años. Bueno, ¿qué pensamos en ese momento? Que se interesaban solo por la plata. No, sí. ¿Qué pensaban antes de que aprendimos? De lo que aprendimos. Por eso, yo pensaba que ellos querían hacer esa, por así decirlo, extensión de territorio solo por la exportación y por la economía. Y que se los veía como inferiores a los indígenas. O sea, inferiores en el sentido de que no se los... Inferiores, por ejemplo,
no tenían una civilización. ¿Se acuerdan de la palabra esa? ¿La civilización entonces qué sería? Bueno, los pueblos originarios son civilizados. Porque no son salvajes. Claro. La civilización creo que yo pensé, cuando entendí civilización, yo pensaba en ciudad. Yo pensaba que había gente, o sea, que había mucha que era gente. Yo pensé que gente era civilización. Eso era lo que pensábamos, ¿no? Pero, ¿qué aprendimos sobre el gobierno en aquellos tiempos? Yo dije que no les importaban los indígenas y después yo pienso que no pensaron el gobierno en cómo perjudicaría a los indígenas al extender las tierras. Eso está perfecto. Está bien. Bueno, terminamos, creo. Sí, sí. Al fin de semana. En el cierre entonces, lo que les proponemos a los chicos es, a partir de una actividad colectiva sobre el mapa, que ellos puedan territorializar lo que ellos fueron aprendiendo a lo largo de este itinerario.